Muy buenas a todos y a todas, soy Doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta. ¿Qué es Ghost Song? Pues bien, Ghost Song es un nuevo Metroidvania ambientado en una luna alienígena llamada Lorian, en la que un negro traje pues, ha despertado de su letargo y tendrá que recordar su pasado a medida que explora y desentraña los misterios del lugar en el que nos encontramos. Ghost Song cuenta con los elementos que cabrían esperar de un juego pues, de este género, como son pues, mejoras, distintas armas, habilidades, vamos, desbloqueándolas para acceder a zonas y localizaciones que hasta entonces eran imposibles de alcanzar. Además, lo que tiene este juego así un poco de particular es que tiene un sistema de combate que incita a que vayas alternando entre ataques a distancia y ataques cuerpo a cuerpo. A medida que vamos disparando con nuestro arma de fuego, el arma se irá sobrecalentando y llega un momento en el que la cadencia de fuego se va a reducir drásticamente. Ese es el momento en el que tendremos que pegar cuerpo a cuerpo, porque con el arma a tope de calor hacemos más daño. Entonces, mientras pegamos golpes, se irá enfriando el arma y así, pues el juego hace que vayas variando un poco el ataque. Evidentemente puedes decidir atacar cuerpo a cuerpo con el arma fría, haciendo menos daño, o seguir atacando con el arma sobrecalentada con menos cadencia, ya cada uno que se adapte a lo que le guste. Pero digamos que de esa manera pues intenta darle un poco de variedad para que no siempre ataques de la misma manera. Está curioso. Por supuesto, además, como buen Metroidvania, sobre todo de los últimos tiempos, pues tendremos muchos personajes a los que encontrar en este inhóspito lugar que nos van a aportar información y color a toda esta historia. Y una paleta bastante curiosa el juego, es una paleta así como muy fría de colores, no sé si habrá otras localizaciones, pero se mueve mucho entre los azules, los verdes, los morados, y ya veréis. A mí me gusta, artísticamente es bastante curioso. Estaba jugando en literal 10 minutos para ver lo que tal, pero me ha gustado lo poco que he jugado para probar que todo fuese bien, ha ido bastante guay. Bueno, Ghost Song es el primer título desarrollado por el estudio estadounidense de Old Moon y está publicado por Humble Games. Ya sabéis, Humble Games pertenece a Humble Bundle, Humble Store. Sabéis que soy por ahí arriba en el banner que veis rotando. Cada 30 segundos veréis que pone Humble Partner, y es que soy partner de Humble. Si compráis en la tienda de Humble con mi enlace, tenéis más información abajo en la descripción, pues me estáis ayudando indirectamente. A vosotros os cuesta lo mismo, pero yo me llevo una pequeña parte. Y Humble se pone contento porque dice, joder, Carmado, qué bien que eres nuestro partner y la gente compra con tu enlace y esas cosas. Bueno, ya sabéis, maneras de ayudar, que hay links de partners y afiliados ahí de todos los colores y sabores. Y este es uno de ellos. Así que muchas gracias, Humble Games, por mandarme el juego, y Old Moon también. Quiero agradeceros la confianza como siempre por mandarme una clave para poder hacer este vídeo. El juego lo tenéis disponible por 19,99€ en vuestras plataformas digitales de confianza en PC desde el pasado día 3, que para cuando salga este vídeo será ayer, supongo. Y lo tenéis en 8 idiomas distintos, entre los que se encuentra, como podéis ver, aleluya, el español. El español además que es de Latam. A mí no me ha parecido, me parece bastante neutro, no me ha parecido que fuese ni muy castellano ni muy español latinoamericano, pero está en español, así que ya sabéis que yo siempre contento, ya sea en una variante o en otra, contento de que pueda ser más accesible para más gente, porque mucha gente a lo mejor, pues con el inglés, sobre todo cuando los juegos son muy narrativos, pues les echa mucho para atrás y es una pena. Las voces, eso sí, en inglés. Y dicho esto, vamos a enseñar. Bueno, hoy he batido mi récord. 3 minutos, 40 segundos solamente en la intro. Madre mía, estoy por quedarme un rato hablando. Voy a beber café, porque es que no os voy a malacostumbrar. A ver si os vais a creer ahora que solamente voy a tardar 3 minutos, 4 minutos en hacer la intro. Esto no puede ser. Café bebido. Ok, pues vamos a jugar a Ghost Song. Nos vamos a Lorian. Lorian, que es. No era. Algo de Dark Souls, me suena. Bueno, como Metroidvania además tiene una cosa que ya sabéis que han incorporado muchos juegos del estilo, que es ese rollito Souls-like de que si te matan... bueno, ahora lo veréis. Si te matan, pierdes la moneda de este juego, que es el... ¿Cell? O el... No me acuerdo cómo se llama. Es algo así. Es como una sustancia de reparación o no sé qué historias es. La cuestión es que esta sustancia la pierdes cuando te matan y además te baja la vida máxima hasta que no recuperas en un punto de reparación y tal y cual. Eso lo hemos visto ya, esta mecánica la están heredando de los juegos tipo Souls y bueno, pues a mí no me disgusta, pero que sepáis que si eso es algo que es importante para vosotros y para vosotras, pues que sepáis
que ahora, cuando vayamos a elegir, podremos elegir jugar de manera original o en el modo exploración. Y toda esta chapa ha sido para eso, para deciros que en el modo original es más desafiante y además tienes una recompensa adicional si completas el juego en este modo. No se puede cambiar. Una vez que se elige una dificultad al principio del juego, tenéis que aguantar con esa dificultad hasta el final. Entonces, básicamente, esta es la idea original de los devs. Si eres una persona experimentada en este tipo de juegos, si eres habitual, jugador, jugadora, pues puedes elegir este modo, que es el que vamos a elegir nosotros, pero que sepáis que si no, tenéis el modo exploración. Y aquí se reducen las penalizaciones que están relacionadas al morir. Es decir, nanogel era lo que estaba buscando. Yo, es un gel de algo. Gel de baño. Y la pérdida de nanogel es mínima, o sea, apenas perdemos la moneda, la divisa con la que se comercia en este juego, apenas se pierde al morir. El traje no sufre daño prolongado, eso es importante, cuando te matan, pues no pierdes vida máxima. Y otros ajustes que hacen que el juego sea más accesible, pues ya sabéis, eso. Pero aquí jugamos, ya sabéis, modo difícil casi siempre, a no ser que por motivos de tiempo, pues elijamos algo que sea más ligerito, pero por lo general nos vamos siempre, sobre todo en directo, que si no lo sabéis, en twitch.tv/karmadoc hago directos también. Id a verme. El necrotraje. Tras muchos años de inactividad, en este día algo se despierta en su interior. Algo nuevo. Lupoto. Menudo nombre. ¿Qué cookies son, verdad? Spoiler. Vamos. O sea, bueno, es necrotraje, pero de vez en cuando lo nombran en inglés, como Dead Suit. Ahí tenemos arriba nuestro vida, energía y estamina. Hola. Está un poco herido el necrotraje, aunque tiene voz de chica, ¿no? Bueno. Vale, rápidamente los controles. Con la X disparamos, podemos apuntar donde queremos disparar. Lo que os he dicho, se va poniendo cada vez más caliente el arma y golpeamos más fuerte con la B. La Y es para los ataques especiales que no tenemos ninguno ahora. Podemos agacharnos, saltar. Y si dejamos pulsado el LT, pues apuntamos de manera fija muy a lo Metroid. ¿Vale? Pero... ¡oh! ¡Qué chiquito! Vamos a intentar no matar los pequeñines. Vale, voy a hacer esto porque, ya os digo, he jugado 10 minutos. 10 minutos para saber que por aquí... cosa muy importante. Bueno, podemos ver el menú. El mapa, no tenemos el módulo del mapa todavía, así que no nos sirve de nada. Aquí es donde podemos hacer las mejoras. Módulos de arma y módulos de traje, que nos van a dar distintas características, habilidades o mejoras estadísticas. El inventario, no tenemos absolutamente nada. Ahora mismo nuestra clase es alma perdida. Podremos cambiar la clase, no lo sabemos. El nivel que tenemos, puntos de salud, de energía, pues ahí tenéis todas las estadísticas. El calor del blaster, se puede cambiar también el calor máximo, supongo. Si seguimos por aquí, podemos encontrar, bueno, que hay androides y cositas. Pero es que he descubierto, explorando, que nada más empezar... bueno... hola, señor fantasma. Este bicho de aquí es un poco malvado. O sea, si nos acercamos... yo pensé que era un NPC y me soltó tremenda tollina. Igual que este que digo, anda, mira. Hola. Hola, Lisel. Vale, Lisel es mala, ¿vale? Bueno, es mala. Eso explota y hace pupa. Ay, por cierto, si cogemos esto, mejor. Bien. Pues el nanogel. Era, va huyendo Lisel, la cazadora infernal. Y pues nada, tenemos que soltarles... total, Isel, tremendas tollinas.
¡Oh, mierda! ¡Uf! ¡Pero Pixel! ¿Por qué me pegas ahí a los caraperros? Madre mía, Pixel. Pixel hace bastante daño con el rifle ese que lleva. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Lisel! ¡Muérete ya, Lisel! Que esas cositas explotan y flipas el daño que hacen, ¿eh? ¡Joder! Con Sonic el erizo. Vale, se murió. Menos mal. Y ahora podemos coger esto. Y tenemos el fusil rasganubes. Hemos conseguido un módulo, abrimos el menú y podemos ir a la pestaña de módulos para equiparlo. Pero nos dice que tenemos que desactivar el traje para cambiar los módulos. No podemos cambiarlo sobre la marcha. Así que nos salimos, nos desactivamos y instalamos el módulo. Tenemos 4 huecos de potencia. Supongo que podremos ir aumentándolo. Y ahora podemos equipar y desequipar. Fijaos, nos da un punto de potencia de fuego ya de por sí sobre nuestra arma normal. Y además tenemos ahora con la I, este es el ataque normal y este es el ataque de fusil de la cazadora. Así que pues mira, eso que nos llevamos. Vamos a seguir por aquí, que también hay un premio. El pack de nanogel pequeño. Vale, mi pregunta es, ¿puedo llegar ahí? No. Esto no lo probé, la verdad. ¿Seguro que no puedo? Bueno, ya conseguiremos el doble salto en algún momento. No, dudo que sea en este vídeo, pero bueno. La verdad es que el juego está hecho en Unity, por cierto, para quien interese este tipo de cosas. Aunque, vamos, por el aspecto ya se podía notar un poco, ¿no? Que los juegos de Unity pues suelen tener unas características especiales. Pero está guay, ¿eh? No sé. Me ha sorprendido para bien. Porque yo, Unity y yo tenemos una relación un poquito complicada. Hay cosas que me gustan de Unity y otras no. Wow, espera. Aquí he visto este bicho. Vamos a matar los bichitos. Podemos disparar el blaster base. Bueno, esto se supone que hubiese sido el tutorial, pero como no hemos hecho el irnos para el otro lado, pues ahora tenemos esta parte. Podemos apuntar. Esto es lo que os he enseñado antes. Si os fijáis, con el arma secundaria se gasta la barra de en medio de la interfaz. Tenemos la interfaz, si os fijáis, si disparo, se va gastando, pero se va recuperando con el tiempo. Y esta chica... Vale, no quería caerme. La verdad, no quería caerme. ¿Eh? Vamos a coger esto, que es una unidad cartográfica. Abre el menú de estado y ve al mapa. Las salas se agregan a la interfaz a medida que las descubres. Y ahora tenemos el mapa porque hemos cogido la unidad cartográfica. Y estoy viendo que aquí hay una bajada. Ah, pero es... Claro, aquí es donde nos hemos despertado, ¿no? Creo yo. Y aquí es donde nos hemos peleado con la cazadora. O sea que si saltamos, tenemos por ahí para seguir avanzando. Por ahí no hay nada. No podemos tampoco... No podemos sacar a la chica de ahí. Una flor. ¿Cómo creciste tan rápido, flor? Vamos.
Aquí está Arturo y sus amigos. Estaba duro ese, ¿eh? Uf, vaya crítico que se ha comido. 234. No estoy utilizando el blaster de cazador este. Vamos a saltar por aquí. Uf. Entró, ¿eh? Realiza ataques cuerpo a cuerpo, son más potentes cuando el arma está caliente. Lo que os he comentado. Y lo bueno es que bueno, es que con el blaster este de cazador vamos on fire. Pero que la energía se va recuperando poquito a poco. Supongo que habrá algún tipo de mejora también que nos permita recuperar energía más rápido. Uf, no sé qué era eso, pero tenía mala pinta, ¿eh? Aquí no llegamos. Vela errante. Vamos a matar a este primero. Es un minion normal. Y esto es... Núcleo sanador. Oprime para generar tu salud. Las cargas se muestran arriba de la barra de salud y se reponen cuando visitas un punto de guardado. Vale, el Estus de toda la vida de Dios. Para que nos entendamos. Vale, uff. Pues ahora estoy muchísimo más seguro. Y esto necesitamos o una habilidad para trepar, o doble salto, o alguna movida. Así que lo único que nos queda ahora es bajar por... el pozo que había. Efectivamente. Así que vamos allá. Supongo que los enemigos también tendrán ese punto de resucitar cuando... Vamos a tirarnos, ¿no? Ok. ¿Puedo volver a subir? Ah, sí que puedo. Ah, mira qué curioso. Vale, te pone como una plataforma. Ah, está bien eso. Vale, quiero destrozar a este bicho. Wow. De hecho, es que no sé si te hace daño. Necesito un punto de guardado para hacer ensayo y error de cosas. Esto parece el típico sitio que puedes entrar rodando. ¿Esto es un bicho? Ah, mira, las lianas te reducen la velocidad. Vale, podemos entrar en el tubo ese. Aquí ni nada más, ¿no? Tenemos que entrar en el tubo sí o sí. Pues venga. Mira, este es el fantasma que vimos antes. Pues vamos hacia la derecha. Si no... ¡Ay! Bueno, esto es... ¡Hostia! ¿Hola? Vale, vale, vale. Nos hace como un reconocimiento, ¿no? Parece. Laboratorio de Norberg. Oh. Vale, tiene una clara inspiración en Metroid. Porque estos son los chuzos. Es un chozo. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Es una estatua? A ver, subir de level. Vale, a ver. Nivel de traje 4. Atributo favorecido: potencia de fuego, vigor, temple. Ah, aquí vamos a mejorar. A ver, vamos a ver. Potencia de fuego. Determina el daño que infliges con armas explosivas y de fuego. Vigor te vuelve más fuerte. Modifica el daño físico. A los... los golpes, ¿no? Como los puntos de salud máximos. Temple. Afecta a tu energía, a tu aguante y a los puntos de salud. O sea, las tres barras. Además, cada tanto aumenta el daño de ciertas armas. Temple parece interesante. Pero vamos... Pues si podemos subir dos niveles, voy a subir temple y potencia de fuego. Vamos a subir potencia de fuego. Vale. Voy a subir temple. Perfecto. Nivel de traje 6. Capacidad de potencia 6. Ah, claro, por cada nivel nos sube la capacidad de potencia. O sea que podemos equipar más módulos cuanto mayor sea nuestro nivel. Mola eso. Y reparar no necesitamos. Reparación completa. ¡Ay, nos cuesta dinero! Vale. Bueno. Guardar. Ah, vale. Esto guarda la partida, la flor esta. Interesante.
El traje se desactiva de vez en cuando. Vale. Avancemos, pues. Pues tendremos que entrar en el laboratorio ese. No sé si habrá que destruir el... el ojo ese que... detector. Entiendo que sí. ¿No? ¡Ah! A ver. ¿Si me quedo quieto? Vale, aquí necesitamos algo que presentar o alguna historia, porque si no, no es ni medio normal que no podamos hacer absolutamente nada. Vale, pues el nanogel este es bastante importante si queremos subir de level. Necesitamos 120 para el próximo level. Así encontramos algo. ¡Uy! Vale, casi me pego una tollina ahí. Vale. Perfecto. De acuerdo. Wow. Ahí abajo estoy escuchando pasos que no son míos. Vale. Sí que pega, ¿eh? Sí que pega aquí el amigo. Y lo tocas. Vale, ya hemos hecho la... me cago en leche. Ya hemos hecho... ¡ay! Perdimos esos. Bueno. ¡Ah! Pero vienen hacia mí. Terminan flotando hacia mí. No tengo que recogerlos. A ver. Mira, 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 mira. Vale, y yo intentando cogerlos antes de perderlos. Vale, es interesante eso. Aquí no hay nada más, ¿no? Podemos seguir bajando. Pues yo escuchaba unos pasos y no eran míos. Oh, ¿qué tenemos aquí? Pack de nanogel pequeño. Vale, pero eso está en el inventario. Núcleo sanador. Ah, vale, esto se consume para hacer nanogel. Vale, pues esto lo podemos hacer cuando estemos en el... ¿qué pasa aquí? ¿Estos son malos? No lo sé, pero por si acaso. No tenemos enemigos por aquí. Quiero algún módulo nuevo. No podemos saltar hasta ahí. Mira, aquí hay unos cuantos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, my God! Vale, 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 vale. Vale. Ok. ¡Holy shit! Menuda trampa mortal, ¿no? La que me he caído. Bueno, tampoco ha sido para tanto, pero vaya. ¡Ay! Pues avancemos, ahora no podemos hacer otra cosa porque no podemos volver a subir. Buah, menos mal que hemos cogido el rifle este. El rifle mete muchísimo en comparación con el blaster normal. Quería enseñaros las tollinas que pegan estos. Date la vuelta, mira, a ver si me pega. Mira, 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 mira. Eso fue cuando yo pensé que me iba a dar un abracito o algo, me iba a saludar. Y me puso del revés. Vale. ¿No hay nada aquí? ¿En serio? ¿Dónde están mis sitios secretos? Que yo los vea. Todo mal. Ah, por aquí volvemos. Vale, por aquí volvemos, chachi. Veamos. ¿Por aquí puedo saltar y subir? Sí que puedo. Maravilla. Vale. ¡Oh! ¡Hala! A volar.
Madre mía. Madre mía. El fusil, chaval. El fusil, this is the best upgrade para empezar. En los 10 minutos que probé antes el juego, cuando me fui contra la cazadora esa, también pensé que era un NPC, porque me salió el nombre y dice, ah, mira, no sé quién. Y pensé que me iba como a señalar el camino o algo. Y empezó a dispararme y me mató, tío. Y ahí pude probar lo de cuando te matan, que vas con... te reduce la vida máxima. Vale, esto tiene pinta de boss. Boss Lightyear. ¿Esto hacen daño? Sí que hacen... pero bueno, si hacen daño. Vale. Hay que tener cuidado porque, claro, si no puedo saltar y alguien me ataca, un problema. Ah, oh, bueno. Vale, le he dado el LB pensando que era para... le he dado el LB pensando que era para deshacerme del bicho y era para la inyección. O sea, que si pasas por debajo te atacan. He hecho en falta un botón para esquivar. Igual luego lo desbloqueas o algo. Vale. ¿Qué hay por aquí? Interesante. Otro Norberg. Otro laboratorio, pero hay también una estatua de Chozo ahora. Chozo. Es Chozo, ¿verdad? Vale, pronto hay un ascensor. Ah, un ascensor que funciona, además. Bien, bien. Bien. ¿Algo nuevo? Oscurito. El ascensor, eso es. Eso es lo que murmulla hacia arriba y abajo como antes. ¿Por primera vez en cuántos años? Tiendo a pensar que aunque ponga que es español de Latinoamérica, me parece más castellano, porque en español Latam se dice elevador, ¿no? No se dice ascensor. Ascensor es más de aquí, de España, creo. Vale, por ahí arriba se puede ir. Estoy viendo. Esas cosas es lo que tiraba la cazadora. Y... hace un daño que flipas eso. Bueno, de todos es bien sabido que no es muy buena idea acabar hacia abajo o hacia arriba en Minecraft. No sé si por aquí jugadores de Minecraft, pero solo trae el desastre. Vale, el muro de carne este de Terraria no se puede atravesar. Pues vamos por aquí, a ver qué hay. Vale, hemos cambiado de bioma. Ya no está en azulito, ¿eh? Vale, por ahí no podemos. ¿Qué pones? ¿Estamos dentro de un intestino o algo? Da un poquito de asco. Nos voy a engañar. Ah, no puedo subir. Ah, sí puedo subir. Pero porque aquí había algo para subirse. Si no, no podía. Oh, qué bien, explotando huevos. Eso siempre es una buena señal. ¡Fuck! ¿Esto es algo? Vale, por ahí no puedo subir. Ah, pero puedo pasar al otro lado del laboratorio, ¿no? Vamos a ver primero qué hay por este lado, porque me parecía que había algo para recoger. Eso es. Oh, ajá, nanogel, bien, bien, me gusta. I like nanogel. Perfecto, pues vamos. ¿Cuándo he recuperado? Ah, Dios, ¿cuándo he recuperado vida? Cuando me estaba quitando el... cuando pensaba que me estaba quitando a la mosca encima. Me he tirado al botiquín. Vale, aquí había... eso es. Odio apuntar con mando, por cierto. Aunque el juego recomienda jugar con mando, yo prefiero mil veces siempre jugar... impulso fásico. Impulsate hacia adelante para evitar el daño y alcanzar lugares nuevos. Eres invulnerable ante tu primer impulso. El efecto de invulnerabilidad tiene un periodo de recarga. Vale. Pues vamos a equiparnos el impulso fásico, ¿no? ¿Dónde está? ¿No es un módulo? Ah, vale, es un...
Vale, es el dash. ¿Está en el RB? Bueno, venga, vale. Hubiese preferido el RT. Vale, por aquí seguimos sin poder pasar. No pasa nada. Bueno, a ver dónde podemos ir ahora con el impulso. Además corro un... Ah, mira. Perfecto. Pack de nanogel mediano. Tenemos que volver a la estatua. Aquí no podemos hacer nada. Pero bueno, ahora es el momento de ir rápido por los sitios. Vale, a ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? ¿Qué dice? Uy, soy Mavek. ¿Quién? ¿Hola? ¿Quién está hablando? ¡Mavek! ¡Ven a mi Mavek! ¿Nos oye? ¿Nos encontrará? Pues si no me dais más pistas, ¿de dónde estáis? Igual os quedáis ahí, ¿eh? Además, es como que se mueve rápido los minutos después de... O sea, los minutos, los segundos después. Cuando te impulsas, eres invencible. Este efecto tiene un breve tiempo de recarga. Vale. ¿Me tendré que tirar? Voy a tirar. ¡Hola! Hostia. Oh, oh. El bolitas este. Bueno, bueno, que te. Que... Ah, es que resulta que te deslizas, ¿no? Vale, no sabía yo que había un tobogán aquí. Vale, antes de que se. ¡Oh! ¡Hostia, la que me ha dado tú! ¡Oh! Y me ha dejado inutilizado. Maldito. Wow. Más malo que un dolor, tío. ¡Ostras! Uf, necesito una estatua, tío. Estoy cagando, pero para adentro de una manera. Vale, ahora puedo utilizar el dash. Supongo, esta parte está hecha para que utilices el dash. Creo yo. Eso es. Claramente. ¿Y esto? Vale, necesito un arma distinta o algo. Que... ¡Oh! A ver. ¿Ves? Pack de Anogel pequeño. Vale, yo ahora lo que quiero es una estatua. Quiero recuperar vida. Aquí me van a pegar. ¿Estas son las maripositas de para cargar? ¿Para guardar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué momento! No me lo puedo creer. ¿Esto es que hay un boss ahora? Vale, buena esa, titán. Vale. Bueno, no es que haya un boss, pero... Vamos a romper el muro este. No me voy a acercar porque eso tiene pinta de explotar. Y que se va a liar pardísima en cuanto explote, ¿verdad? ¡Oh! Mira este hijo de puta. ¡Oh! ¡Hala, para tu casa! Pues ya sabía yo que iba a haber un bicho infectado o algo. ¿Quieres estar quieto? Ah, mira. El parásito sigue vivo. ¿Dónde vas? Mira, Arturito. O sea, que si no te cargas el parásito sigue ahí en plan...
Joder. Uf, qué bueno. Roslock Drift Beta. Bueno, yo creo que esto puedo pegarle normal, ¿no? Sí, puedo pegarlo. Ya he visto lo visto. Oh. Vale. Tengo todavía la carga de cura. Ya se ha encontrado una estatua, tío. Vale, hay que tener cuidado porque salen estos bichos del suelo y no son... Mira, arriba hay más. Y no son nada, colegas, ¿eh? Venga, a ver. Sal de ahí, te estoy viendo. Vale, tío, aquí hay algo. Efectivamente. Efectivamente había un secretito. Ese va a salir, ese se va a levantar. Uh-huh. Conocemos. Núcleo. ¡Oh, otro núcleo sanador! ¡Buah, chaval! Otra carga de Nestus. Pues vámonos. ¡Let's go! Importantísimo. Eso es algo. Vale. Y me gusta un Metroidvania, tío. Es que es brutal, ¿eh? Estos juegos. Mira que es muy difícil innovar. Porque casi todos hacen A, B y C y no se van de... No se salen de lo que funciona. Y no me parece mal, ¿no? Si no está roto, no lo arregles. Pero... A pesar de que no son súper innovadores, me encantan. Buah, en cuanto encuentro una estatua, tío, es que me voy a pegar una mejora que flipas. 575. Vale, por aquí arriba supongo que podré... Sí, puedo. Vale. Vamos a bajar. Vamos a terminar de explorar aquí. Vale, me gusta. ¿Qué cojones? Vale, vamos a mirar primero aquí arriba. Vamos a mirar primero arriba. Vale, me gusta lo que veo. ¿Esto qué es? Pack de Nanocel. Ok. Por ahora mucho pack. Pero... Vale, bien. Vale, todo bien. Oh. No sé por qué tengo el arma súper caliente todavía, tío. Vaya criticazo. Vale, supongo que hay una stat de suerte que tendrá que ver con la probabilidad de crit. Tiene que ser eso, porque si no, no entiendo yo de qué depende. Vale. Vale, para tu casa, amigo. ¿Saltáis? No, ¿no? Buah. Está rotísimo el... Vale, ¿aquí qué hay? Lanza de magma. Lo siento. Dime que la puedo equipar. ¿Es un arma que puedo equipar? Vamos a ver. No es un módulo. Vaya. ¿Es un módulo? Espera, a lo mejor es un módulo. No. Lanza de magma. Tiene buen alcance. Ideal para enfrentarse a grupos de enemigos. Vale. ¡Oh! ¡Arriba! ¡Levántate! Vale, y podemos atacar a varios a la vez con la lanza. Muy fan. ¿Bomba de polvo? What? ¿Puedo disparar a esto? No. Vale, cuidadito. Hay otro. Nice. Vamos bien. ¿Qué tenemos por aquí? Vaya. Otra puerta. ¿Estas puertas se quedan marcadas en el mapa? Porque estos shortcuts están interesantes. Pero estaría interesante
Sería interesante poder volver, claro. O sea, poder abrirlos. O que se... ¿Esto por qué? ¿Por qué sale otra vez? No me interesa que salga. ¡Ostras! Vale, que salen todos. Pues no me interesa, lo más mínimo. Afortunadamente, ahora nos podemos tirar por aquí a la derecha, que no se cabía. Vale, esto es un bicho que podemos matar, ¿no? Y esto también. Bien. Wow, se la lió. ¿Cómo vamos de tiempo? Que se me está yendo el santo al cielo. 40 minutazos llevamos ya. Pensé que ya va como yo qué sé. ¿No hay ningún bicho? ¿Qué dices? Sinceramente pensé que llevaba como 20-30 minutos como mucho. Ya se acaba esto, ¿eh? Y nada. Buah, la lanza me gusta, ¿eh? Quiero probar con varios enemigos, pero no de los de las bolitas, tío. ¿Esto qué es? Nanogel pequeño. Vale. ¿Cuánto? ¿Un golpe? También es de las bolitas pequeñitas esas. Vamos a ver primero que hay por la izquierda. Supongo que... No, supongo que nada. ¿Por qué no sale marcado aquí una entrada? O a lo mejor es que se puede... O sea, está marcada pero no se ve. Una voz. Una voz. Suena bicho. Vale, vamos a ver. La puta mierda de bicho esa. Ha salido. Perfecto. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ah, tu puta casa. Mierda mona. O sea que lo que hay es como una infección, ¿no? ¡Quita! Joder, chaval, lo que emite la lanza cuando está caliente, ¿eh? Vale. ¡Wow! ¡Hostia, que viene ahí el padre, eh! ¡Oh! Vale, pero... Madre mía, cómo lo bloqueábamos. Mira, mira, nos hemos manchado de sangre. Pero vamos a ver. Mierda. Vale, ya está. Es que me he equivocado de botón. Ahí. ¿Otro núcleo sanador? Pero bueno. Qué locura. Perfecto. Perfecto. Seguimos avanzando. Ya llevamos la sangre de nuestros enemigos encima, para que sepan lo que les espera. No se pierde, la sangre. Bonito detalle. Vale, no te deja farmear las bolitas. Te dan gel, te dan nanogel la primera vez que las matas. Pero solo la primera. Hay que bajar con cuidadito, porque a saber qué hay aquí. Entramos primero aquí. Vale, otro Mother. Buah, sí me has dado, ¿no? Bueno. ¿No te mueres, desgraciado? Bueno, estoy un poquito que me estoy viniendo arriba porque tengo... Estoy viendo arriba porque tengo tres inyecciones. O tres estos. Estos bichos. Vale. Todo bien. Joder, ¿más?
Oye, a lo mejor la lanza rompe esto. No. Espérate, a lo mejor la lanza caliente. Vamos a ver, vamos a probar si con la lanza caliente. No. Dice que... para ti y para ti. Pues que intentar hacer el dash para... esquivar enemigos. ¿Y hay algo? Tenemos para subir. Vamos a ver qué hay por aquí primero. Bien. Vale, otro núcleo. Pack de nanocel. Vale. Ay. Ups, me da un golpecito. Chiquitito. Quietito. Bien. ¿Dónde vamos? ¿Por aquí? Esto es zona nueva, ¿no? Tío, necesito una estatua de chozo, chuzo, chazo, chezo, chizo. Stoffbloom. Hey. ¿Eh? ¿Cómo que hola? Hold up. Let's talk. Espera, hablemos. ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Un señor! ¡Hola, señor! ¿Eres amigable? No estoy segura. ¿No sabes si eres amigable? Vale, aquí es donde quizás sea un poquito aquí la traducción latam. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Tienes intención de matarme? No. Bueno, entonces eres amigable. Al menos más amigable que casi todo lo que hay aquí fuera. Soy Roper. Pronto volveré al campamento. No está lejos, arriba en la superficie. Deberías ir, podemos hablar ahí. Es seguro. Tenemos comida si tienes hambre. No es mucha, son hongos y raíces más que nada, pero puedes unirte a nosotros. ¿Tenéis estatua de chozo? Nadie debería estar solo. Bueno, si tú lo dices. Vale, Roper. Vale, en la superficie tiene movidas, ¿no? Pues vamos a la superficie. ¿Puedo subir? ¿Cómo subo? Vale, menos mal que no puedo matarlo porque le he dado sin querer a la lanza. Menos mal. ¿Eres amigable? Vale, no puedo subir por ahí. A ver si podemos subir a la superficie. Yo no sé por qué no puedo subir. A ver, ¿se ha ido? Tío, ¿cómo subo? Bueno. Yo necesito una estatua ya de hechizo, chuzo, chazo. Hola, animal. ¿Qué animal? Animal. Animal. Ahí arriba para guardar, ¿eh? Animal. Siempre les tuve cariño a los animales. Se guardó la partida. Muy bien. Vale, cuando guardamos se desactiva y tengo que activar el traje. Ok. Dios. Oh. ¿Qué es esto? Hola, buenas. Bonitos huevos con cosas brillantes dentro. Se parece a mi cabeza, ¿no? ¿Estamos en casa? Bueno, es que los bichitos estos pequeñitos también se parecen un poco. No quiero matar a más chiquitines. The Junglings. Escucho cosas, pasos que no son los míos. Hostia, vale, maldito hijo de la maldísima perra. Buenísima. Ok. Estoy tan pendiente de que no me dé. A ver. Vale, perfecto. ¡Ay, hay más! Todo bien. Bueno, lo peor es que no puedo alcanzar el lugar. Aquí hay un sitio que se puede colar uno por debajo y no sé por qué no puedo entrar. Me parece fatal. Bueno, entremos por aquí. ¿Dónde hay una estatua? Mira, hijos de puta, hijos de puta.
Se ha muerto rápido. Ah, vale, que también tiran los... Tiran los... las púas. Pack de Nanogel. Tío, deja de darme de pack de Nanogel. Dame habilidades. Dame un boss. No, tío, ¿dónde estoy? Estaba ahí. Estaba oculto. Seguro que aquí tiene que haber... Tiene que haber miles de sitios secretos que me estoy saltando. Todas las habilidades súper especiales. Porque si son esta gente fan de Metroid, seguro que han hecho paredes y movidas que se pueden romper y demás. Vale, por aquí es la parte de arriba donde estaban los pajaritos, ¿no? Pajaritos, por llamarlos algo. Me gustaría terminar el vídeo al menos matando a algún boss, ¿no? Porque solamente hemos matado un par de cosillas de nada. Dadme un segundo. Y ya estoy aquí, con la magia de la edición. Es maravilloso, ¿eh? Lo que puede hacer la edición. Han llamado... Llaman a la puerta, pues... Para el vídeo. Vamos a dejaros aquí, ¿no? Pero no os preocupéis. Ah, esto sí se rompe, bien. Esto se rompe. Vale, cuando tiembla... Es que se puede romper. Eso es interesante de saber. De todas maneras, no sé cómo volver. Oh. A ver, esas ratitas... Hombre, si sueltan gel... Buenas no van a ser. Vale, hay que fijarse entonces cuando... Claro, pero es que a veces no se sabe bien si tiemblan las paredes. ¿Cómo sabes que está temblando una pared si está tapado ahí por el layer? Oh, ¿hay para guardar aquí? Y salen aquí las... Esto es una estatua de chozo, de chuzo, de hechizo. Sí, hay una estatua ahí. Primero vamos a hacer las mejoras. ¡Oh, qué alegría! ¡Oh, que hay TP! Vale. Entonces, subir. Reparar es solo para las... reparar es cuando te matan y tienes que reparar la vida máxima. Vale, vamos a meter potencia de fuego. Pum, pum, pum. 2, 3 de temple. Pum, pum, pum. Y me queda todavía para subir una más. Más potencia. Pum. Perfecto. Vale. Ya podemos tranquilamente terminar el vídeo, pero vamos a ver si hay algún boss, ¿no? Ahora es cuando podía haber gastado, como en Dark Souls, las almas o el nanogel. Comprar cosas. Y diré, ay, bueno, pero para eso tenemos los packs esos de nanogel. Los packs, igual que las almas y todas estas movidas, se utilizan, o por lo menos yo siempre lo he hecho así, se utilizan cuando lo necesitas para comprar en el momento, no para subir de level. Esto debería ser la superficie, ¿no? Esto que me marca es que tengo que ir ahí. O sea que... Supongo... lugar del accidente. Vale. ¿Eh? Aquí arriba hay algo. Pero no llego, necesito doble salto. ¿Esto es un arma nueva? ¿Qué es esto? Una torreta, ¿no? Ah, ¿será aquí donde vive? ¿Qué pasa, Roper? Me alegra que llegaras, Azul. No bien te fuiste, me di cuenta que debí darte indicaciones más específicas para llegar. Pues sí, hubiese estado bien, ¿eh? ¿Este es tu campamento? ¡Oh, claro! Un hogar decente dentro de todo. Un poco lodoso, pero no está tan mal la mayor parte del tiempo. ¿Estrellaste aquí? Sí, hace un mes. El campo estático nos derribó. Caímos como una roca. La mitad de la tripulación murió. Lo siento. Yo también lo siento. Me gusta tu nave. Sí, a nosotros también nos gusta. Así que nos la vamos a quedar, ¿eh? No nos la robes. Estamos tratando de ponerla en condiciones. El casco está reparado, más o menos listo para ir al espacio, pero a las partes internas les falta trabajo. Son cosas delicadas. El cristal de navegación, los salientes del motor, piezas así. Están demasiado averiadas. Pero lo vamos a solucionar. Quiero ayudar con la nave. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? No me fío de ti. No importa, olvídalo. Toda ayuda es bienvenida. Como dije, el cuerpo está casi terminado, una reparación improvisada. Espero que aguante, ahora necesitamos las entrañas, algunas piezas específicas.
un cristal de navegación de Yuznook, los salientes del motor, código rojo y código azul, y un dispositivo medio sauce. Ah, y un divisor ocular intacto. Nuestra mejor oportunidad es encontrarlas en otras naves estrelladas. Gambler analizó el área y encontró algunas posibilidades. O sea, me estás diciendo que Roper, que es Roper, es el que pone ropes, es el que pone cuerdas, y por eso había una cuerda con la que ha subido a la superficie. ¿Y ahora Gambler es el que se juega el dinero de la nave? Estuve yendo de aquí para allá tratando de analizar el entorno, pero voy muy lento, la lucha no es lo mío. Si veo un monstruo, me escondo y espero que se quede dormido. Te conseguiré las piezas, no me molesta. Bueno, te agradeceremos por cualquier cosa que encuentres. De todos modos, ayudes o no, aquí tenemos lugar para ti. Quédate en el campamento todo el tiempo que quieras. Hay lugar en la nave después, para salir en cuanto podamos. No queremos perder a nadie más. Hombre, si está muerto media tripulación, algo de hueco debe de haber, ¿no? Habla con Gambler, en la nave. Entra y habla con ella. Si de verdad quieres encontrar esas piezas, ella te dirá dónde buscar. También deberías hablar con los demás. Molly, Pasha y el resto. Les avisé que tal vez tendríamos visita. Tienen ganas de conocerte. Son buenas personas, amigables. Palabra del día, amigable. ¿Amigable? Claro, amigables, como tú. ¿Soy amigable? Eso parece. El lugar es seguro, puedes relajarte. Quítate el traje, lávate y come algo. Es que soy un traje. ¿Mi traje? Soy un traje. Ah, bueno, si es que el aire es respirable para ti. Dime si encuentras alguna pieza de la nave. Vale. Entendido. Vale, podemos entrar. Oh, vaya pedazo de mapa, ¿no? Es muy, muy, muy... Entra a la nave y háblale. Hola. Acaban de dar un logro, no estás sola. Soy Bill. ¿Bill el Botas? ¿Quieres comerciar? Las cosas están sobre la mesa. Una cosa a cambio de otra. Adelante. Ah, las cosas están sobre la mesa. Pero, ¿esto es? A ver. Escudo inestable. Se puede usar para bloquear ataques. A veces se rompe. No es demasiado útil, pero está claro que alguien lo hizo con mucho esmero. Meh. Módulo de percepción maestra. Muestra información sobre la salud de los enemigos. ¿1000? Me parece exagerado. Dosis de vida. Pastillita metálica que aumenta momentáneamente la regeneración de salud. Meh. Aumenta la recuperación de energía y de aguante. O sea que lo único que me interesa es esto. No sé si tengo suficiente. Pero bueno, ahora lo vemos. Saluda si quieres. Hola. Mujer pensativa. ¿Acaso eres peligrosa? No. Me llamo Matilda. Matilda Cow. Eres bienvenida aquí. Espero que te sientas a gusto. ¿Qué haces? Llorar. Pienso. ¿Puedo ayudar? Tal vez. ¿Sabes de matemática? ¿Sabes algo de mecánica de tejido? Nada. Entonces no creo que puedas ayudar. ¡Inútil! Lo siento si parezco abrupta. Estoy tratando de entender qué fue lo que provocó nuestro accidente. Sabemos que hay un campo. Yo lo denomino campo estático. Es lo que apagó a Gambler cuando entró en órbita. Le torció el metal y le revolvió el cerebro hasta que se desplomó en el suelo. Todos los sistemas de seguridad y de reserva estaban desconectados. Hacía 100 años que no estaba tan poco consciente. O sea que Gambler es un androide. El campo estático rodea toda la luna. Lleva bastante tiempo activo, a juzgar por la antigüedad de los restos que se ven en la zona. Es probable que tú lo hayas experimentado. ¿Hace que todas las naves se estrellen? Parece ser indiscriminado. Pero no creo que esté destinado a las naves. Aún no he descubierto su propósito. Tengo que pensar, hablamos después. Ok. Hola, ¿qué pasa? Mujer amigable. Dijeron que venía alguien, pero no pensé que sería, digamos, ahora mismo, o sea, hoy. Creí que tendría tiempo de ponerme ropa más bonita, más linda, quizá un sombrero o algo, pero ya llegaste y no pasa nada, me alegro de que estés aquí. No eres como te imaginaba, eso sí, cuando Roper me contó sobre ti, por algún motivo me imaginé a una bruja vieja y desgarbada que hablaba con rimas y tenía una sonrisa un tanto amenazadora. Alguien increíble a su propio modo, pero no te pareces en nada a lo que imaginé, ¿eh? Perdón. Tendrás que disculparme por estar de pie toda tiesa. Te juro que no es mi postura habitual, pero no me puedo mover por culpa del corsé lumbar. Sí, tiene como un exoesqueleto, ¿no? He estado probando un nuevo invento, un corsé lumbar, y si me muevo, arruinaré todo el proceso. Soy Molly Sanderson. No me había presentado, ¿no? Me adelanté. En fin, de verdad que es un placer conocerte. Me encanta que una desconocida llegue al campamento. Así que hola, desconocida. Te saludé, ¿no?
Hostia, está reventada de la cabeza, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo te llamas? No pasa nada, no tienes que decírmelo si no quieres. Es que no me acuerdo de mi nombre, hija. ¿Quieres que te cuente sobre el corsé lumbar? ¿Sí? De acuerdo, verás, soy una aficionada a la tecnología, una reparadora, digamos. Encuentro problemas y busco soluciones. Esto es el corsé lumbar, una solución para la espalda de anciano de Roper. Últimamente tiene problemas por estar todo el día de pie trabajando en Gambler. Le duele mucho y quiere que le duela menos. Por eso intento construir un mecanismo que lo ayude a aguantar el esfuerzo. Tiene una inteligencia artificial básica, Gambler me ayudó con eso. Y ahora el corsé está aprendiendo mi postura, por eso no me puedo mover. Tarda como media hora en procesarlo todo, y luego, con suerte, estará listo para ayudarme a ponerme de pie y caminar. Hey, ¿qué pasa? Nada, que está fallando de nuevo. Me aplasta la columna. ¿Puedo ayudar? No te preocupes, voy a estar bien. Pronto se va a averiar como siempre, mis obras suelen ser de dudosa calidad. Vaya. No importa, lo intentaré de nuevo. Me pincho. Anda, mira. La hippie. Hola. Soy Pasha. Hola. Roper me invitó. Ajá, ya sé. Siempre intenta ayudar a todos. Me gusta tu traje, es lindo. Gracias. Deambulas mucho, ¿no? Estuviste... Es decir, ¿exploraste ya las cuevas y el área subterránea? Una parte. ¿Y las montañas? No me acuerdo, puede ser. ¿Encontraste a gente? ¿Gente? Sí, no sé, gente. Personas con ropa normal, nada de armaduras ni trajes espaciales. Gente común y corriente. ¿Viste a alguien así? Creo que no. No es seguro. Ya me parecía. ¿Crees que te quedarás aquí ahora? Tengo que seguir explorando. ¿Pero vas a volver? Me gustaría. Es un lugar tranquilo. Sí, a mí también me gusta. Si alguna vez quieres seguir hablando, estaré por aquí. A ver, deberíamos hablar con Gambler. Pero... Oh, un sitio para guardar. Magnífico. Ok. ¿Y por aquí qué tenemos? No puedo. Entra a la nave y habla con Roper. Roper, no. Gambler. Vale, pues hablemos con Gambler y lo dejaremos aquí, chicos. ¿Qué os ha parecido? Decidme qué os parece en los comentarios. No sé, me llama la atención este tipo de juegos. Mientras esperamos otros títulos y tal, que salgan estos inesperados, porque hay algunos que siempre estamos pensando, ¿no? En plan de, tal mes sale este juego, tal mes sale este otro juego. Y muchas veces salen estos juegos que no esperamos para nada y a mí me mola un montón. Me ha pasado este año varias veces. ¿Puedo usar eso de ahí? ¿Qué es? Aquí no. A ver, sé que puedo usar eso, pero... una puerta. ¿Puedo entrar? ¿Eres la chica nueva? Roper dijo que llegarías pronto. ¿Eres Gambler? ¿Estás ocupada? Un androide dañado. Oh, sí que es. Solo un poco, podemos hablar. ¿Eres un robot? De nacimiento sí, un androide. Me llamo Raven. ¿Estás dañada? Sí, es extremadamente. Es asombroso que pueda mantenerme en pie. ¿Vas a morir? Eres muy curiosa, ¿no? ¿Te preocupas por mí? Interesante. No te preocupes, no voy a morir. Mi inteligencia está intacta. Puedo cambiar de cuerpo. Es un fastidio, pero voy a estar bien. ¿Ves el cuerpo ese detrás de mi estación de trabajo? Ese es mi destino, pero primero tengo que terminar de construirlo. Oh. ¿Tú también eres un robot? Creo que no. ¿Quieres que lo compruebe? No, gracias. ¿Estás segura? ¿No te dolerá? No. Vale, como gustes. Tienes un traje interesante. Estás vestida para la guerra. ¿Ah, sí? Eres parte de algo. Tiene aire de ritual. ¿Qué significa eso? Creo que es un uniforme. Supongo que la autoridad a la que representa desapareció hace mucho. No tienes pinta de soldado. Vale. Es que no lo soy. ¿Entonces una chatarrera? Pincho. No levantes el arma y seremos amigas. Perdón. Perdón, 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 perdón. ¡Disparo! ¡No! Esta no tienes nada más que decir. De romper el cuerpo ese que te estás haciendo. Vale, pues vamos a ver a Gambler y lo dejamos aquí. A ver. ¡Oh! Otra nave. Ah, que Gambler es la inteligencia. Es como... HAL 3000, ¿no? O madre. ¿Hola? Sí, hola, bienvenida.
Esta es la que nos hablaba antes. Qué alentador conocer a otra nave espacial después de pasar tantos días atascada en la Tierra. La tripulación es adorable, por supuesto, los adoro a todos y hablamos todo el tiempo. Pero hay cosas que solo las naves entendemos. Extrañaba hablar con un par. No soy una nave. Ah, ¿estás segura? ¿Tienes olor a nave? Quizá no, pero no voy a discutir. Tienes muchas cualidades típicas de una nave, además del olor. Un buen andar, una buena estela. No eres un abresenderos como yo. ¿Abresenderos, que es una Pathfinder? ¿Quizá una nave de carga? No, eso tampoco. ¿Una nave de combate? Sí, esa eres tú, una nave guerrera. ¿Necesitas ayuda? La necesito. Sí, así es. ¿Te vendrían bien algunas piezas nuevas? ¿Por el accidente? Sí. Lo entiendes a la perfección, como buena nave hermana que eres. Entramos en órbita, apenas nos asomamos, dimos un vistazo y me desvanecí. Sentí un cosquillo en la nuca y nada más. Las cápsulas de escape se soltaron y yo caí. Cuando me desperté estaba en el suelo. Un desastre. Los tripulantes que se refugiaron dentro sufrieron el impacto, pero sobrevivieron. Los que entraron en pánico y se subieron a las cápsulas tuvieron menos suerte. Perdí a varios en las cápsulas, pobrecitos, solos y alejados. Escuché cómo se silenciaron sus corazones uno por uno. Y no pude hacer más que escuchar. Lloramos nuestras pérdidas y levantamos un campamento. Digo, bastante averiada, pero Roper me está reparando. ¿Ok? Con 5 piezas más estaré en condiciones de volar. El dispositivo medio sauce, el divisor ocular, 2 alientes de motor, el rojo y el azul, y un cristal de Yusnuk intacto, si puedes conseguirlo. ¿Y dónde busco? Ya te lo mostré, algunas piezas en naves muertas, otras sueltas y ocultas bajo tierra. ¿Me lo mostraste? Me comuniqué momentos atrás, como hacemos las naves. Se agregaron ubicaciones de piezas al mapa. Sí, lo entiendes, ya sabes dónde ir. Aquí hay una. Está cerca. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Se supone que tengo que ir primero por la verde. Está en la otra punta, ¿eh? ¿Qué pasa? No eres una nave. Pero tienes... Aún así te diré, hermana, que me has caído bien. Bueno, pues chicos, los vamos a dejar aquí, porque se me está yendo además de las manos el tiempo, que me acabo de fijar que estamos en casi 1:10. La verdad es que el juego está bastante interesante. No sé si querríais ver más de esto en directo o no, pero si es así, pues me lo dejáis en los comentarios. Si me decís lo que os ha parecido, pues estupendo, magnífico y maravilloso, como siempre. Quiero agradeceros que hayáis visto el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis pasado muy bien, que os haya gustado, que haya sido de vuestro agrado. Vale. Digo, es que ¿dónde se guardaba la partida? Aquí. Digo, pensé que no salía, pero sí salía. Y como no le daba. Vale. Y ya sabéis, si os ha gustado, siempre agradezco que pues interactuéis con el vídeo. Ya sabéis, pues suscribiendo si no estáis suscritos, la campana, el me gusta, escribáis algún comentario, le digáis a vuestro primo, oye, ¿sabes qué Carmado que hace vídeos? Todas esas movidas que hacen que el canal crezca, yo os lo agradezco infinito. Como agradezco en concreto a las personas maravillosas de Patreon.com que ayudan al canal. En patreon.com/Carmadoc, abajo. En la descripción tenéis más información. Podéis apoyar el canal si así lo deseáis, porque si no, esto se viene abajo. Si no hay, ya sabéis, yo no pongo anuncios, yo no, no cobro por el, los que os ponga YouTube, pero yo no cobro por el YouTube. Y pues, si pensáis que esto merece la pena, que siga trayendo juegos y siga pues trayendo series en el canal de series y otras movidas, pues podéis, de manera completamente voluntaria y sin ningún tipo de compromiso, aportar en Patreon. Yo sin más me despido, espero que seáis muy felices, tengáis muy buen resto de día y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, chao, chao.